Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid. Ya estoy casi recuperado, ya no soy el señor afónico. Ahora más o menos ya podemos ir tirándole aquí bien a los episodios. Estamos en el mes de noviembre, vamos a continuar por la temporada con el Madrid. Y bueno, pues nada, pues eso. Ya estamos ya estables, estamos ya correctos. Y para adelante, chicos, con este episodio número... Pues noventa y pico, me lo estoy inventando. No me lo estoy inventando, ¿verdad? Es el 97, creo que es. Estamos cerca del 100, probablemente esta temporada lleguemos al episodio 100. Bueno, tenemos Real Sociedad, Villarreal, Bayer Leverkusen, que si Valencia, Legia de Varsovia, Leibar, Mallorca y Osasuna. Son los partidos que quedan antes de acabar el año. No creo que los hagamos todos hoy, pero bueno, sí que haremos unos cuantos. La Real en este momento está en segunda posición, pero la Real no está compitiendo en Europa. Sí está compitiendo en Europa. Vale, pues nada. Simulación visual para empezar. Mejor, ¿no? Hombre. Otro equipo que es segundo, le está yendo bien en la temporada, mejor hacer la simulación visual. Más posibilidades ahora de ganar. ¿Está capacitado el equipo para...? Pero enderezar qué rumbo, si soy primero. Bueno, las cosas del juego. ¿Afectará el resultado del último partido? No afectará nada, no. ¿Crees que podréis mantener este tremendo ritmo? Sí. Yo creo que sí. Y con esto concluye creo que sí. Espero que no me la líen. Sacamos ahora mismo 6 puntos a la Real de ganar, pues le meteríamos 9. Y lo más normal es que le metamos 9, joder. Que somos en Madrid, ¿sabes? Que somos en Madrid, que somos el mejor equipo y que esto hay que ganarlo sí o también. No voy a cambiar a nadie, están todos bien. Adelante, chicos, para adelante. Real Madrid, Real Sociedad, primer partido del episodio de hoy en el Bernabéu. Vamos a ganar. ¡Hostias! Me estaba aquí sonando los mocos. Pues buen tiro de Vinicius de primera, se ha ido al palo y ha marcado el rebote. Venga, ya está, pues empezamos ganando. 3 minutos. ¡Qué jugada! ¿Cómo toca este equipo? De verdad, con Holland, con Mbappé, con Hendrix, con todos. ¡Vámonos! Holland con Vinicius, ¡sorrey! ¡Vámonos! ¿Cómo ha metido esa Hendrix? No tengo ni idea. El palo corto tenía poco ángulo. 4-0 ya. 4-0 al descanso, 11 tiros, 6 oportunidades de gol. Madre mía, la que le están cayendo. ¡Vámonos, Federico! 6-0, Holland. Pues ha ido fuera de juego en esa última jugada de Nicolò Varela, que habría supuesto el séptimo, 6-0 finalmente. Ya, es un gran resultado, no hemos marcado muchos goles en la segunda parte, pero tampoco nos hacía falta. Pues ya está, pues 6-0, ¿no? Acabamos de decirle a la Real Sociedad que, oye, que por lo que sea, pues no vais a competir la liga, ¿vale? No vais a competir a esta liga. Bueno, chicos, distancia en liga, comodidad. También distancia en la Champions, donde tenemos 5 de ventaja respecto al Leverkusen. No estamos clasificados como primeros, habría estado bien, ¿no? Conseguir eso. Pero no es el caso. Igualmente yo creo que vamos a hacer rotaciones, porque yo creo que con los suplentes es que nos va a dar para ganar esto. Vamos a ver cómo llega el equipo también físicamente. Pero, a ver, que le saco 5 puntos y quedan 6. Tendría que perder yo los 2 partidos, que el Leverkusen gane los 2. Uf. Ya, eso no va a ocurrir. Vamos a ver cómo está el equipo. Y dependiendo de cómo está el equipo, pues igual meto algún suplente más o menos. Es que, tío, este equipo tiene tantas resistencias que están todos, que si 89, 91, 97 de resistencia. Claro, tiene una resistencia que estos jugadores no se cansan nunca. Estos jugadores están dopados. Están dopados estos. Yo qué sé, tío. Cambio cosas, no cambio cosas. Es verdad que es la Champions y tal, pero... Pero también es verdad que estamos ya clasificados, ¿eh? Mira, vamos a dejarlos que sumen números en Champions, que después... Nos gusta que tengamos ahí a alguno luchando por el Pichichi, algún Holland, algún Mbappé. Y a la última jornada cambiaremos y jugarán los suplentes. Si veis este gol desde el principio, estaba Tessier con el balón en las manos. Se ha quedado ahí esperando media hora. Cuando ha sacado ha hecho un saque de mierda y lo ha regalado. Y después encima se ha cogido y se ha comido el gol. Tessier, ¿qué haces? Vaya partido de mierda estamos haciendo. Estamos haciendo un partido de mierda. Yo no sé qué le pasa al equipo. No sé qué le pasa al equipo. Tessier ahora regala un gol. Y el ataque no generamos nada. ¡Vamos! ¡Vamos! Le ha llegado el balón ahí de rebote.
rebote a Varela. No sé cómo ha entrado ese balón, sí que lo saca ese Pacheco. No tengo ni idea, pero vamos. Hemos empatado. ¡Vamos, vamos! ¡Hola, marcó el 1-2! Remontamos el partido ya. Cuidado, cuidado. Sale ese balón, pitas. Ah, que ha sido córner. Tú, jugada ensayada. ¿Esto qué es? Jugada ensayada, que ha sido marca aquí el Kuse, que se acaba esto ya. Tú, saca del balón ese día de ahí. Cada dos minutos llevamos casi cuatro. ¿Qué pasa? ¿Han despejado ya? ¿Pitas? 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 Gracias. Te acabo el partido, joder. Creo que es el partido más sufrido de lo que hemos tenido de fase de grupo. Bueno, seguro. Es el partido más sufrido, seguro. Y lo hemos ganado. Y lo hemos ganado. Así que, bien. Bien por el equipo. Y bien porque ya estamos seguros como primeros en octavos de final. Ya nos preocuparemos del siguiente partido. Vamos a jugar a los suplentes, por supuesto. Pero ya nos preocuparemos, ya llegará ese momento. Ahora mismo lo que llega es el Villarreal, que es el tercero. Joder. Enfrentándonos a los equipos de arriba, ¿eh? Valencia, Eibar por aquí, el Legia de Varsovia por ese otro lado. Hay semana limpia hasta el siguiente partido. Y bueno, lo que hay también en principio es que voy a jugar contra el Villarreal, ¿no? El Real no está compitiendo en Europa. Podría jugar contra ellos. Vamos a jugar contra ellos. Tenéis que haber suficiente para enderezar el rumbo. Sí, sí, porque no sé qué rumbo hay que enderezar exactamente. De hecho, mira, me está diciendo que hemos ganado los últimos 5 partidos, así que no sé qué rumbo hay que enderezar. ¿No se dan cuenta los periodistas que se contradicen entre ellos? ¿No se dan cuenta? ¿No se dan cuenta? ¿Los gilipollas? Sí, sí son. Sí son. Bueno, dale caña, vamos a jugar contra el Villarreal. Hombre, viendo los partidos jugando los titulares, hombre, quizás es momento de coger y decir, venga, vamos a sacar a los suplentes, ¿no? A los chavales. Incluido Courtois, vamos a sacar al colectivo Courtois. Al que, hombre, le hemos dado pocos minutos a Thibaut Courtois. Es una realidad. Y este partido, bueno, puede ser bonito que fue Courtois, que además creo que para mejor que Tessier, ¿eh? Y sin el creo, es que para mejor que Tessier. Para mejor que te sirve. Vamos a jugar a Bakarić. Bakarić no tiene soltura. Pues ¿por qué no está entrenando? Si está más o menos arriba, ¿no? Está de los más altos. De hecho, mira, Ismael Bravo sí tiene buena soltura, no sé por qué. Y está una línea por debajo y no le interesa a nadie el señor Ismael Bravo. Tampoco le interesa a nadie a Chil Durán y también está entrenando. También Lino Planas. No entiendo quién escoge el juego para entrenar, la verdad. No lo sé. Bueno, ¿a quién me llevo? Vamos a llevarnos a Insúa, me voy a llevar a Soria. Y me voy a llevar a Johansen, ¿no? Que son los tres así con buen potencial. Mbappé, Federico. Y me voy a llevar a Saras, por ejemplo, como posibles revulsivos para intentar remontar el resultado. Vale, pues ya está, 11 suplente. Nos vamos a enfrentar a un Villarreal que es tercero, repito. Pero aunque sean terceros, pues bueno, pues voy a ir con los suplentes. Los titulares vienen de jugar dos partidos seguidos. Y como voy a jugar yo creo que más o menos le vamos a poder competir bien. Villarreal, Real Madrid en el Estadio de la Cerámica. Encuentro entre los semifinalistas de la Champions. En la vida real. Aquí no, ¿eh? Aquí en Villarreal ni siquiera juega en Europa. Pues esto empieza ya. Ahí los vemos calentando. Sáltame esto que no me interesa. Vamos al lío, chicos. Este guapo el tifo del submarino, ¿eh? Está guapo. Pues nada, contra el submarino. A ganar. Qué buen pase de Bakarić para Moreira. Mira. Cómo viene. Silva. Paco Silva. Para marcar la puerta vacía, 0-1. Qué buen pase de Daems. Viene Eduardo Moreira. Me he querido marcar la vacilada y ha salido mal. ¡Vamos! ¡Vámonos! Le habían hecho, yo creo. No sé si ha sido falta a Camavinga, pero por lo menos le ha sacado el balón de forma un poco violenta. Ha salido rebotado y bueno, al final hemos aprovechado y ha marcado Moreira. 0-2 al descanso, chicos. Partido cómodo, tranquilito. Vamos a seguir. ¡Vámonos! Mariano Soria. 0-3. Chicos, partido muy comodito. 0-3 al Villarreal. Tercer clasificado. Muy bien, la verdad. Muy bien, la verdad, un partido sin mucha complicación. Está bien. Vale, ahí veis un poquito los datos del partido. Y ya estaría. Ya está, tío. Los suplentes juegan, ganan sus partidos. Están contentos, están felices. Y nosotros seguimos
con el buen rumbo que llevamos a la temporada. A pesar de que la prensa diga que no, que hay que enderezar el rumbo, no, no. No hay que enderezar ningún rumbo, joder, que somos primeros en Liga, somos primeros en la Champions con pleno de victorias. Tío, que haya vaya la boca. Que haya vaya la boca, que la prensa solo hace meter mierda. ¿Has hecho algo diferente para preparar el partido? Vamos a ver. ¿Tú qué estás preguntándome? ¿Tú has visto algo diferente en el partido? No. Pues entonces no hemos hecho nada diferente, tío. Que llevo aquí 7 temporadas, de verdad. Como para que no sepan cómo juega este equipo. Venga, dale, anda, dale, 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 dale. Ojo, a 10 el Villarreal, ¿eh? A 10 el Villarreal. A 7 el Almería, que es segundo. Yo no sé qué hace la Almería tan arriba. Y no sé qué cosa más. Ahora vemos, ¿sabes? A 7 el Almería, a 10 el Villarreal, a 12 la Real Sociedad, a 13 el Atlético de Madrid, que además tiene un partido más, a 14 el Mallorca. Tú. Pero es que esta liga nos estamos paseando. Es que vamos a acabar la primera vuelta. Pues tenemos ahora mismo 7 de ventaja. Y alguno más va a caer, ¿eh? Y alguno más va a caer de ventaja, creo yo. Hostias. Que se lo hagan mirar el resto, ¿eh? Bueno, tenéis que aliar. Qué pesado. De verdad, ¿eh? Yo entro a estas ruedas de prensa para mantener la moral del equipo alta. No por otra cosa, ¿eh? Es que mira, es que ni voy a leer las preguntas, tío. Ni voy a leer las preguntas. Contesto la de los aplausos. Aplausos, aplausos. Siempre aplausos. Siempre aplausos. Contestad siempre aplausos. No leáis las preguntas porque no tienen sentido, tío. Está preguntando, ¿quiere enderezar el rumbo cuando le sacamos 7 puntos al segundo? No tiene ningún sentido. ¡Ay! EA Sports. ¡Qué maravilloso! ¡Ay, qué maravillosa compañía! Bueno, Real Madrid-Valencia, chicos, vamos al lío. El Valencia sí está compitiendo en Europa. Pues no lo he mirado antes. Cuando he ido a mirar el de Villarreal he visto que sí, el Valencia está compitiendo en Europa. Así que, nada. Valencia con Grealish, he visto ahí a Jack Grealish. Ok. Ok. No, no haré preguntas. Vale, antes han jugado los suplentes que juegan los titulares, ¿no? Jack Grealish en el Valencia. Real Madrid-Valencia. ¡Ganemos! Y Tessier, por favor, Tessier. Sin liaditas. ¡Qué bien! ¡Qué parada ha hecho, joder! Van de Boer, portero de Valencia. 9 con 1... No, 10. 10. Se va al descanso con 10 de valoración. Vale, creo que con eso ya os resumo bastante lo que ha sido la primera parte. Alguno tiene que entrar. Alguno tiene que entrar. ¡Vamos! ¡Oh, la vuelta a parar! ¡Estoy bien, Rivera! ¡Al palo! ¡Joder! ¡Qué pesados! ¡Gol de Haaland! ¡Madre mía! ¡Que no marcábamos! Venga, va a ser la última, va a ser la última. Venga, venga, venga. Ya no la perdemos, ya no la perdemos y ya no nos va a marcar a la contra ni nada raro. ¡Otra vez la paramos! ¡La paramos otra vez! ¿Pero qué es esto? Mira, voy a entrar simplemente para ver. 6-1 goles esperados. 6-1. 6-1. ¿Puedo ver paradas del portero o algo? Paradas. 7 paradas de Van de Boer. 7. Hostias, tú, qué escándalo. Bueno, aquí ha pitado ya al final, ¿no? Creo que sí, ha pitado ya al final. Madre mía. 13 tiros, 9 oportunidades de gol y hemos metido una. Hemos metido una y de rebote de un tiro al palo. 10 de valoración Van de Boer a pesar de haber perdido. Escandaloso el partido que ha hecho, ¿eh? ¿Qué media tiene Van de Boer en este punto del juego? Para más que te sirve, ¿eh? Para más que te sirve, ¿eh? Eso es un dato. Es un dato que hay que comentar, ¿eh? Van de Boer es un jugador que tiene buen potencial y tal, pero 75 de media, tampoco. Tampoco 75 de media es aquí nada del otro mundo. Pues mira, lo vamos a ojear a Van de Boer porque igual lo fichamos, ¿eh? Igual fichamos a Van de Boer. Porque vaya tela, ¿eh? Hostias, es que solo este partido que ha hecho Van de Boer, yo creo que ya puede entrar como nominado al mejor portero rival, ¿eh? Como nominado al mejor portero rival, vaya. Porque vaya partido que ha hecho Van de Boer. Madre de vida. Bueno, chicos, victoria frente al Valencia. Volvemos ahora a la Champions. ¿Cuánto tiempo llevo? 40 minutos. Me quedo a veces taponado. Pero llevamos 3 partidos en visual, ¿verdad? Llevamos 3 partidos en visual, uno jugado. Ok, seguimos. Vamos a hacer la rueda de prensa. ¡Qué remedio! ¡Qué remedio! En la última vez ganamos 0-5. Bueno, no sé si será un 0-5, vamos a ir con los suplentes. No te van a ganar, los suplentes van a ganar, pero no sé si por 5. ¿Qué cambios habrá en la alineación? Va a haber muchos. 11. 11 que es el máximo. ¿Habéis tenido unas actuaciones impresionantes? Sí, puede el equipo mantener el nivel. Sí.
Eso es todo, gracias. Vale, pues venga, chicos, contra la Liga de Varsovia es la última jornada de la fase de grupo. No nos jugamos ya absolutamente nada, de hecho. Y juega el Bayer Leverkusen y el AZ Alkmaar. Quien gane se queda segundo. Si hay empate, el Leverkusen. Y nosotros, contra la Liga de Varsovia, que está ya fuera de absolutamente todo, no puede ni siquiera clasificar a la UEFA Europa League. Vale, pues nada. 11 para el partido. Cambiamos a todos. Y listo. Cambiamos absolutamente todos. Kubo sigue fuera, chicos. Bueno, Kubo sigue fuera y lo que le queda, Sigue fuera y lo que le queda al pobre. Vamos a meter a Bakarić a jugar. Y después por el banquillo, pues los mismos que antes, ¿no? Soria, Insúa y Johansen. ¿Por qué estos tres siempre? Pues porque son los tres que tienen buen potencial. No hay más. No hay más historia, la verdad. Son estos tres porque son los que tienen buen potencial y los que nos pueden ayudar. Me llevo a Federico, me llevo a Mbappé y me llevo a Schlaf. Que probablemente no jueguen, ¿eh? Es que incluso aún perdiendo, dudo que los vaya a sacar a campo. Real Madrid, Liga de Varsovia, última jornada de la fase de grupo de la Champions. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen estos del Leia, tío? ¿Han ido a despejar? ¿Qué despeje es ese? No sé, ha marcado Moreira. Qué malos. ¡Vámonos! Buena contra esta, el balón de Bakarić para Moreira, que lleva dos. Bien, ahí Rodrigo Báez marcando el tercero. Justo antes del descanso. Bueno, primera parte, ¿no? Es un equipo que no ofrece prácticamente ninguna resistencia. Bien, bien, bien Paco Silva. Lo balón atrás para Moreira y lleva tres. Hat-trick. Otra vez con los despejes. ¿Qué les pasa a esta gente? ¿No saben pegar un pelotazo bien fuerte arriba o qué? Pues chicos, pero 5 con los titulares, 5-0 con los suplentes. Y el Legia al carrer. Victoria 6-6, pleno de puntos en la fase de grupo de la Champions. Y ahora queda ver quién viene, ¿no? ¿Quién es el rival? En Liga seguimos aumentando la distancia. He dicho antes, estábamos a 7, vamos a acabar a 10 o más en la primera vuelta. Ya estamos a 9. Bien, pues supongo que tenemos que avanzar ahora. Y ya tenemos rival. Vamos a echar un vistazo. Vamos a echar un vistazo a ver qué nos depara la Champions. A ver si... Vale, todavía no están los grupos. ¿Pero ha terminado esto? Sí, esto ha terminado ya. Vale, ¿quién ha pasado? Juventus y Sporting, el City a la Europa League. Qué pecho frío son los del City. Bueno, me puedo caer Sporting, igual fácil. En el grupo nuestro va a pasar a Leverkusen, el AZ Alkmaar irá a la Europa League. Parece que Leipzig, Besiktas a la Europa League, Leipzig puede ser el rival. Atlético de Madrid, Mónaco, Wolfsburgo a la Europa League, ojo el Mónaco, ojo el Mónaco. Borussia Dortmund, Liverpool, Galatasaray a la Europa League. Liverpool, Liverpool qué pereza, ¿no? ¿Qué hace Liverpool segundo? Me está oliendo, chicos, me está oliendo Liverpool, Valencia, Manchester United, Nápoles a la Europa League. El Manchester United. Bueno, Inter, Chelsea segundo, CSKA de Moscú a la Europa League. ¿Qué pasa con los ingleses, tío? Pasa con los ingleses. Y aquí el Tottenham se va a la Europa League. Pasan Barça y la Roma en segunda posición. Pues hombre, hay bastantes opciones que me toca en inglés, ¿no? Está el United, está el Liverpool y está el Chelsea. Ninguno de los tres creo yo que sería un rival fácil para octavos de final. La verdad que no, es que ninguno sería fácil para unos octavos de final. Bueno, veremos qué pasa. Tenemos ahora a Leibar y para terminar el año Mallorca y Osasuna. No vamos a terminar el año hoy, aviso. Pero sí vamos a ver este partido contra el Eibar, Sociedad Deportiva Eibar. ¿Y cambios? No, no te creas, vienen de jugar los suplentes. Eso sí. ¿Habéis visto toda esa distancia que hemos ido consiguiendo? 9 puntos. Pues chicos, os presento a la simulación rápida. Esa que nos va a hacer perder puntos. ¡Eibar, Real Madrid! ¡Oye, bien, bien, ganamos! Bien, no hay cositas. No hay cositas. Ha marcado Haaland. Ha marcado Rodrigo. 0-2. 3 puntos. Y como mínimo seguiremos a 9. Vale, vale. Ok. Yo daba por hecho que perderíamos puntos. Que no los perdemos. Yo que me alegro. Courtois, que quiere jugar más. Courtois, lo trataremos. Lo trataremos. No, y lo digo en serio, porque Tessier es que me da poca seguridad, Tessier es que está parando poco, Está parando poco,
Hay que estudiar la situación de Tessier. Como también está de Paco Silva, cesión del Inter. Se lo quiere llevar cedido. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que a lo mejor es que salga cedido. Es que es el sexto atacante. De hecho, yo cuando lo fiché lo puse cedible. No, no era mi intención quedármelo en plantilla, pero como no llego ninguna oferta. Bueno, chicos. Hemos llegado hasta aquí. Y aquí lo vamos a dejar. Episodio. Nos vemos en el siguiente. Terminaremos el año, entraremos al mercado de invierno. Supercopa de España, por supuesto, tendremos. Y bueno, veremos si hay alguna salida, como esta cesión de Paco Silva, por ejemplo. Veremos si hay alguna cosita más. Probablemente si haya alguna cosita más. Y no sé, así para terminar, Cubo. Sé que todavía te queda, ¿no? Pero una actualización, ¿cuánto? A día de hoy, ¿cuánto te queda para volver? 4 meses. 4 meses, si llegaba a llegar a los últimos partidos de la temporada. Chicos, espero que os haya gustado este episodio. Podéis dejar un like. Y nos vemos a la próxima.